bien, señoras y señores, seguimos en vivo, estamos haciendo que 7 ni 8 cuartos y ahora es momento, como les había dicho, de entrevista, es momento de charlar con dos personas que quiero mucho, que me han mostrado su cariño, su respeto y que además son dos profesionales de los cuales hay mucho para aprender, ¿eh? Y eso es lo que importa, ¿no? Personas que uno tiene mucho para aprender. Tienen 28 años haciendo un contenido de entrevistas, un programa que no para de crecer y que sigue teniendo a la historia de todos estos años, seguramente recuerdos cada vez más importantes. Pero lo vamos a charlar en vivo con ellos. Estoy hablando de Liliana Cid y de Carlos Lucero, que están con nosotros, chicos. Fuerte el aplauso para ustedes que están a la distancia, obviamente. ¿Eh? Ah, bueno. Hola, gracias, Ramiro. Gracias. Muy buenos días para vos, para todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien, bien, bien. Por suerte, gracias a Dios. Bien. Bueno, trabajando, sí. Cuidándonos desde casa. Hemos incorporado estas plataformas nuevas. Nos gusta. Creo que muchas cosas van a quedar en nuestro programa, porque la verdad que es otro mundo entrevistar a gente de otros lugares, como te decíamos en la previa, otras culturas, otras formas de vida. A mí en lo particular me gusta mucho. Bueno, a ver, me imagino que ustedes esperaban que el programa... Me imagino que en el programa pasaron muchas cosas, ¿no? En su vida, y el programa fue cambiando seguramente, pero... ¿cómo fue el impacto este de encontrarse que había que mutar o que había que elegir otras cuestiones con respecto a vivir en cuarentena? Porque hace ya vivimos en cuarentena, no sabemos cuándo va a terminar, pero vivimos con ella hace tiempo. Sí. ¿Cómo fue para ustedes ese momento? Me imagino que fue de gran impacto, como para todos. Y sí, en realidad sí. Nosotros en el verano habíamos hecho toda una recopilación de programas del año pasado. Sí. Y bueno, cuando comenzó la cuarentena, justo esos meses paramos, avisamos al canal que dejábamos... No, seguimos repitiendo. Claro, repetimos. Sí, lo que pasa es que llegamos de un viaje en marzo y íbamos a comenzar en marzo, justo con lo que pasó, no pudimos. Corría abril, no sabíamos qué hacer y por ahí Liana me dice... y si lo hacemos ahora de forma virtual, cambiamos un poco, porque nosotros siempre íbamos con la cámara, los trípodes, las luces, micrófono, a hacer entrevistas. Claro. Y bueno, comenzamos distinto y así el 19 de mayo comenzamos este año con notas que se fueron dando. Por ahí, si vos te pones a pensar, parece increíble, pero hablamos con una chica en China. En China que salió a la calle, viste, con toda la diferencia de horario que había. Date cuenta que la tuvimos que hacer a las 12 de la noche porque allá eran las 11 de la mañana. Claro. Y hablar con esa chica en China, muy, muy difícil, pero que parecía imposible, pero no. Y por esas casualidades que se da, tenía familiares, o tuvo, porque ya no los tiene, los abuelos de ellos eran de Arata, de Calefú, perdón. Entonces, mirá vos, muy contenta la chica. Y después otros artistas, tenemos muchos conocidos, algunos no. Y entonces, viste, por Instagram, por ahí, que uno los ve, tratás de conectarte. Y hubo dos personas que me contestaron enseguida, que una fue la cantante Tormenta, que me mandó enseguida el celular para que conectarla, y otra fue la modelo Ingrid Krupke, que enseguida me dijo que sí, me dice, decime día y horario, mira vos. Sí, sí. Y yo le pasé el celular y a los 10, 15 minutos me estaba llamando, algo increíble, viste. Y bueno, salió todo muy bien. Pero digo, ustedes tienen mucha historia, mucha rica historia. Han pasado grandes artistas. Ahora después les voy a pedir, vamos a jugar, vamos a hacer un ranking de los más grandes, de las personas más grosas que han entrevistado. Pero llamaba la atención porque me pasó igual. Los estoy escuchando y digo, qué loco, ¿no? A veces ustedes estuvieron con gente muy importante del ámbito nacional e internacional y a veces uno cree que atrás de los seguidores o de la publicidad o de bla, 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 hay algunos bloqueos y en verdad te encontrás con personas súper comunes que viven la vida y que les pasó eso, como recién estos dos casos. Sí. No contemos los que dijeron que no. Los que fueron mala onda, dejémoslo aparte. Viste, nos dijeron a las puertas abiertas en muchos casos. En algunos casos nos dijeron que no podían hacer entrevistas porque ya estaban para una marca, una empresa. Es entendible. Sí, claro. Otros que te quieren cobrar la entrevista. Eso no se hace. Derivan en otra persona y esa otra persona es el productor y quieren cobrar. Y otro que directamente
que se los ve en canales oficiales, ¿viste? Sí. Y me dice, bueno, es tanto, ¿viste? O sea que no, y a pesar de que uno le explica, no, mirá, yo no te voy a abonar, simplemente te ofrezco para salir o hacer una entrevista, darte a conocer por aquí, porque hay otros que les gusta darse a conocer. Bueno, no, ellos se ponen firme que quieren tanta plata, entonces chao, hasta luego y listo. Además, y después, sí, bueno, sí, Liliana, Juan sí. Carlos, acá Juan Carlos es el buscador, ¿viste? Es el que más trabaja en la parte de producción. Bien. Yo busco otro tipo de notas, más calma, más tranqui, pero él empezó después la búsqueda de piquenses que estén afuera. Y que eso es muy lindo, porque así encontramos gente de Miami, Israel, sí. Así, gente que está en distintos lugares del mundo, fundamentalmente porque... La primera pregunta es cómo lo está viviendo esta pandemia y esta cuarentena, y en cada lugar es diferente. Claro, es claro. Diferente, pero todos llegamos a lo mismo. Y bueno, entonces ahí, cuando vos te encontrás con esa gente que vive de otra forma, que tiene otra forma de vivir, otra cultura, otro apoyo económico a la sociedad, decís, pucha, qué diferencia encontramos con Argentina. Por más que acá se están haciendo muy bien las cosas, pero la gente está mucho más, tiene mucho más apoyo allá para poder soportar todo esto, ¿viste? Y en su experiencia, ¿cómo siente que están se están haciendo las cosas acá en Argentina? Digo, para cerrar este tema de la cuarentena y meternos ya en otro, pero ¿cómo ven ustedes? Digo, ¿aprovechan? ¿Pueden hablar con mucha gente de otros países? Más allá de que sean argentinos, digo, que están en otros países. ¿Cuál es su análisis? Digo, sí. ¿Les parece que podríamos haber hecho otras cosas? No sé, Liliana, Carlos, ¿qué ven con respecto a ese trato? Creo que se está haciendo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que por ahí tampoco puede seguir en cuarentena casi de por vida, ¿viste? Claro, 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 tal cual, tal cual. En otros países... El pan dulce, perdón, el pan dulce lo cortamos en cuarentena, ¿no? Está clarísimo. Sí, calculo que sí. Y el champán ya la ponemos en la heladera también. Claro, obvio. Pero... Vos imaginate que hay otros países como Israel que le daban 1.500, $1.700 a los que estaban desocupados, Miami $1.200 por persona, ¿viste? Hay cosas que Argentina no te puede dar nada en eso. Claro. Entonces, para pasar la cuarentena a esa gente es más fácil, ¿viste? Sí. Claro, obvio. Pero en general, yo lo que he notado en la gente de afuera y en todo el mundo, porque esto es algo mundial. Inclusive tuvimos la posibilidad de hacer una nota con una neurocientífica, Sonia Villapol. Sí, ahí va. Está en Estados Unidos, nos habló muy bien de todo, de la investigación que se está haciendo. Pero una de las cosas que más preocupa en todo el mundo es que la gente no toma conciencia, ¿viste? Es como que todavía lo dejan salir y ya están todos en la calle. Pasa en Francia, pasa en Israel también, pasó en lo mismo Italia. Cuando la daban en escuelas y todo. Y se vuelve al brote, o sea que... Viste, no se toma la conciencia del barbijo, de cuidarse, de protegerse del distanciamiento. Y eso es algo que es para todo el ser humano. Es una cosa, está bien, es la primera vez, nos toca a todo el mundo, es difícil. Los científicos también están investigando continuamente. Los médicos llegan hasta ahí en todos los lugares porque es una cosa que continuamente se van apareciendo síntomas nuevos. Claro, claro. Es algo difícil, pero bueno. Está la conciencia de cada uno, cuidarse y pensar en el otro, es así. Está muy bien, está muy bien. Ahora, recién cuando arrancamos antes de arrancar la entrevista, ustedes decían que estaba su familia, que estaban sus hijos ahí. ¿Cómo es eso para la hora de trabajar? ¿Se mantuvieron ustedes dos o se agrandó un poquito el equipo en estos últimos años? Bueno, nuestros hijos los dos son profesionales. Ajá. O sea, que los dos trabajan. Uno es profesor de educación física, y bueno, es entrenador, o sea, todo lo que es de deporte, tiene un gimnasio, y el otro hijo es contador. Okay. El otro hijo trabaja en Santa Rosa, así que va y viene. Te viene en joya igual, pero nada que ver a la producción audiovisual. Sí, tenemos todo solucionado acá, ¿viste? Nos cuidan el cuerpo y además nos llevan los números. Perfecto, perfecto. Ellos además, si tienen que agarrar una cámara, también la saben utilizar. Ahí va. Lo que pasa es que en estos momentos las cámaras las agarramos muy poco realmente, ¿no? Claro. Pero nos han dado una mano grande siempre ellos, ¿viste? Y además, más chiquitos. Allá de los títulos siempre tan necesarios, la vida los diplomó de chicos buenos y eso no tiene precio. Eso no tiene precio, qué lindo. En ese sentido siempre somos responsables, siempre nos acompañan y nos miran las locuras que hacemos y nos siguen acompañando y bueno... Por ahí ahora nos tienen que ayudar un poquito con la parte tecnológica, porque siempre son muchos cambios, pero nos gusta aprender, estamos abiertos a aprender, también hemos hecho algunos cursos de capacitación el año pasado en todo esto de las redes,
O sea que no te tenés que quedar porque, bueno. No, imposible. Pasa por arriba todo esto. Ahora, ustedes cuando, viste que la cuarentena te dio ese espacio un poco para analizar, ¿no? Para pensar, hacer algún flashback. Exacto. De lo que hicieron, de cómo fue. Digo, la vida de todos, me ha pasado a mí, lo charlo por ahí con amigos. Cuando ustedes miran para atrás, ¿se imaginaban 28 años haciendo un programa? Digo, a veces es tan difícil ir dos veces seguidas al mismo lugar. ¿Cómo hacés para 28 años? ¿Qué les pasó a ustedes? Claro, realmente cuando uno comienza algo, nunca sabés cuánto puede durar. Claro, pero sabés si cuándo empieza, no cuándo termina. Claro, lo que pasa es que si vas, se van sumando los años, que qué sé yo, elegiste el camino correcto, me parece a mí, ¿no? Porque si no, no se podría dar tanto tiempo. Pero además de eso, nosotros lo que hacemos es trabajar y hacer las cosas que nos gustan, ¿viste? Claro, sí, sí. Claro. Además, fue un trabajo que siempre lo hicimos en familia, como vos decías, Ramiro. El más chiquito, el nene Franco, tenía 8 meses cuando empezamos. Y el otro, 5 años. Y entonces ellos, es como que vivieron siempre con nosotros. Y nosotros lo hacíamos, me acuerdo, los sábados a la tarde, en Buena Imagen, que estaba ahí en la 22. Sí. Y era salir en familia. Era una salida en familia. Y tener una niñera para cuidar a los chicos en el momento, claro, que estábamos grabando. Claro, o sea, claro, que lo tenemos tan incorporado que no nos cuesta. Y además cada vez lo empezamos a disfrutar más, empezamos a hacer cambios en el programa que nos gustaran. Siempre buscando, viste, lo nuevo. Y bueno, este año sí, este año es un año realmente de crecer sí, culturalmente, es un cambio mental, de reflexionar mucho de todo lo que nos está pasando. Yo mentalmente soy mucho de eso. He incorporado actividades nuevas a mi vida, como estoy haciendo teatro, Ramiro, online. Muy bien. Fíjate vos, que vos sos, que también sos de lo mismo. Bueno, paso, algo que lo tenía ahí, postergado, y dije, ¿por qué no? Ahora tengo tiempo. Che, ahora, ¿cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta que el programa iba a funcionar? ¿Cuándo dijeron, che, mira, pegamos esta nota, lo logramos? Porque vino alguna, no sé, yo imagino. A ver si me ayúdenme, Sergio Denis lo entrevistaron, por ejemplo. Muchísimas veces. Sí. Muchísimas veces. Llegaron a tener una relación así cercana con él. Sí. Sí. Ahí ¿fue el primero? Sí. ¿Eh? No, digo, él fue el primero. Nunca lo puso un pero, Sergio Denis, por ejemplo. No. Te digo que la primera entrevista de Liliana, la primera entrevista que realizamos fue José Vélez. Exacto. O sea, arrancaron allá arriba, ya en la primera. Además, era una fiesta del inmigrante, sí, que llovía, que tuvimos que ir corriendo al Hotel Pico, te imaginas, yo así, todo mi cabello. Bueno, y encima termina la nota y escribiste esas cosas que te quedan, decir, gracias a ti por tu belleza y tu simpatía. Te imaginas, primera nota, que te diga un español, esas frases tan lindas, bueno, no te lo olvidas nunca, ¿viste? Ahí Carlos, ahí. Después el Puma Rodríguez. Ahí Carlos se calentó. Le dijo, sos desubicado, te vas rápido de acá, volvés a tu país. No, nada de eso. No. Inclusive tengo ganas de entrevistarlo ahora. Tengo ganas de ver si lo podemos conectar para charlar con él, porque era una persona de... Después creo que otra vez vino Pico también, sí, al cine teatro, también lo entrevistamos. Sí. Bueno, o sea, después de esa gran entrevista, ¿qué vino? Yo les decía, hagamos un top 5 de las mejores entrevistas que tuvieron. Por ahí, a veces el nombre más famoso no es la mejor nota, pero juguemos un poco con esa nota. Mira, una de las. Ahora se han dado este año, se han dado con Sonia Villapol, que la entrevistamos ahora, es una española que está en Houston, Texas, neurocientífica. Sí. Realmente, muy buena entrevista, que ella después nos resaltó en el ida y vuelta que tenemos bastante seguido. Esa fue una muy buena entrevista también. Otra muy buena fue que, pero se lo debemos a ellos, ¿no? Miguel Ángel Solá, esa fue muy buena. No hablemos de Gerardo Romano, de ese no quiero hablar, pero fue realmente muy bueno. Ese le quedó marcado porque era entrevistarlo y un sí, un no, en el Calgüí, me acuerdo. Era, no nos vemos los lugares para hacerle publicidad, pero fuimos a hacer una nota. Fuimos a hacer una entrevista y era, viste, verano a las 3 de la tarde, nosotros estamos en pileta o siesta. Mínimo. Bueno, te tuvimos que hacerla a esa hora. Molestaba una entrada de luz por una ventana, le dije, ¿te podés correr un poquitito nada más? Viste, eran 20 centímetros. No, estoy bien acá. Ahí ya sabía que perdí. La entrevista duró 3 minutos y ella hizo como 25 preguntas. ¿Viste? Sí. No, y después otra de las notas grosas que tuvimos, ahora hablando del mismo lugar, el profesor Girafale, que vino acá a General Pico. Sí. Mira.
también, que viene a un espectáculo de la sesión española, también una persona divina, agradable. Luis Landricina, por recordar. O sea que, mucha gente que viene a la ciudad. Mucha gente. Después de haber estado en el programa Estudio País con Miguel Ángel, con Badía, ya en lo que era ATC, eso mirá también vos. Fue impagable, ¿viste? En ese día estaba el fiscal Moreno Campo y estaba el español Ismael Serrano, justo, ¿viste? O sea que estar ahí en ese momento es casi tocar el cielo con las manos. Claro. Gracias a él, gracias a Badía, pudimos visitar el Calafate, Ushuaia, todos esos lugares. Fue algo tan loco, porque vos sabés que él hacía concursos, ¿no? Sí. Y nos hacía una pregunta. Entonces nosotros estábamos los cuatro con los diccionarios, a ver qué íbamos a preguntar. Bueno, nos preguntó algo sobre Tania, esa cantante, que estaba con Disépolo, hombre, sé que era. Una pavada que en realidad al toque lo sacamos. Uh-huh. Y dice, se ganaba un viaje al Calafate. Y va a haber gente de Río Gallego que los va a estar siguiendo con la cámara. Así que nos fuimos 4 días al Calafate, a un hotel, todo pago, y teníamos continuamente el camarógrafo atrás nuestro, ¿viste? Y después nos volvimos a Buenos Aires y ahí nos invitaron al programa. Un reality. Algo loco. Un reality hicieron. Sí, literalmente. Y ya yo me escribía bastante con Badía, en ese momento habían comenzado ya los correos electrónicos, ¿viste? Sí. Ajá. Y había un ida y vuelta también, ¿viste? Por eso cuando él dijo, comenzó el programa, que iba a hablar con gente de General Pico, yo ya sabía que iba a hablar conmigo. Qué bueno ese momento. Y ahora muy cerca, más cerca acá, me encantó, porque es una persona que admiro mucho y que realmente tiene un mensaje muy sanador porque la pasó muy mal, y es Rodrigo Tapari. Sí. Realmente otro personaje, realmente otro maravilloso. Personaje. Sí, porque un personaje es en el show. Y otros como persona, porque se sintió tan cómodo con la nota. Mirá. Aparte la pasamos dos o tres partes, porque bueno, yo las notas por Zoom las hago generalmente ahora, se me enoja un poco Juan, pero lo repartimos porque yo también me relajo. Y me encanta escuchar las historias, Y una historia de vida apasionante, triste, pero es un ejemplo, porque realmente cómo explica cómo salió de la droga y que no todo lo que brilla oro, y que a veces ellos piensan que están subidos a, no sé, ¿viste? Y es así, los cantantes, la noche y todo eso, se puede llevar a cualquier lado, ¿no? Sí, obviamente, porque por eso digo, como yo conozco un poco la historia, está bueno cuando escuchás a alguien que tiene éxito en lo que hace, que es muy popular, pero que te puede contar la parte oscura, la parte que la pasó mal. Es clave esa parte, contar esa parte para que se entienda que hay todo un cartón pintado, ¿no? Y ustedes que han recorrido tanto y que han conocido tantos artistas, ahí se ve la verdad, cuando muchas veces cuando te podés conectar con el artista. Ese momento hermoso. Yo siempre les digo, en algunos casos siempre les digo que ya me pasó una vez con Jairo, por ejemplo, que hemos entrevistado muchas veces, que él nunca también tuvo problemas en la entrevista. Yo cuando casos así, se juega pucha, por ahí repetir la frase, pero es lo que siento. A veces la simpleza de los grandes, porque el grande es simple. Es simple, ¿viste? Bien. O sea, si no, están aquellos que se dan, ¿viste? Y no, nada que ver, no llegan por otro lado, y por esas cosas yo siempre digo no. Pero el grande, grande realmente tiene una simpleza que vos lo notás. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Su forma de expresarse, su silencio. Sí, no, me imagino cada momento. Pero digo, estamos en el final de la nota y quiero hacer preguntas de verdad. Preguntas que vayan a fondo. Que los comprometa. ¡Ay, Ramiro! No, vamos a jugar un rato. Yo los veo a ustedes y salvemos las distancias, por favor. Y con todo el respeto posible. Yo la veo a Mirta y a Tiner. En este mix de ustedes dos. No estoy entonces. No, por favor. Me fui. Me refiero a que ustedes son una pareja televisiva, sin duda. Sí. En todos estos años, cuéntenme algún detalle. ¿Hubo algún momento de no hago más el programa? ¿Hubo algún momento de, no sé, cambiemos de director? ¿Es un momento de no hacemos más el programa? ¿Esos momentos de ustedes juntos que pasaron cosas, que explotó, que hubo fuego, no sé? Y bueno, hemos pasado momentos, ¿viste? A veces. Y yo te veo a vos diciéndole, mierda, carajo, ¿eh? No, tanto no, pero. No, porque hago meditación, relajación, pero fundamentalmente, pelearnos por el programa, no, más que todo a veces por los tiempos, ¿viste?
porque claro, queremos poner más material en el programa y no alcanza, entonces soy yo la que le digo, bueno, quédate tranquilo, esa nota la pasamos para la semana que viene. Claro. O, viste, y entonces llego, o poder repartirla en dos programas, yo soy el que a veces le pongo un poco más de calma, porque él es el que edita, y dice, ay, pero tanto tiempo esta nota, no tengas problema, a ver, hasta dónde, y lo hemos puesto a editarla juntos, yo estoy al lado de él, le digo, vamos a ver, ¿qué podemos resumir? Vamos a dejar para la semana que viene otra parte, porque a veces son tan ricas las notas, sí, que da lástima de dejar material afuera, ¿viste? ¿Y vos, Carlos? Pero después si discusiones fuertes por el programa, no. Y si se pone loco cuando está editando, me voy un rato y después vengo. Al patio, que sea al jardín ahora, porque no puedo salir. La está cuida. ¿Vos cómo fue? ¿Cómo es del otro lado? No, bien. Como te decía, el problema de editar. Ahora estoy trabajando, tengo una hora de programa, tengo tres notas, tengo que sacar 12 minutos y ya no sé dónde sacarles, pero los voy a sacar, ¿viste? Alguno quedará para otro momento. Inclusive una nota que ya tenemos, ayer charlándolo, digo, bueno, mira, esto vamos a tener que dejarlo para la otra semana, porque no, sí, ya sí, tengo que reducir a dos. Y sí, bueno, queda para la otra semana, ¿viste? Sí, qué bueno. Y así tenemos cosas programadas y también cosas del recuerdo, ¿viste? Que hemos pasado, por ejemplo, cuando cerró el Júpiter, después pasé una fiesta del inmigrante, cuando vino el Puma Rodríguez, tenemos muchas cosas así para pasar, que las vamos a ir pasando a medida que transcurren los programas. Claro. Hay mucho, claro, mucho para pasar. Les hago las dos últimas, y una es, tienen un archivo exitoso, lleno de placer, de trabajo, de recuerdos, excepto la de Gerardo Romano, que igual vale la pena mostrarla, aunque sean tres minutos para reírse de eso. Y digo, esto en algún momento se va a ver, más allá de que usted lo muestre en el programa, están pensando en decir, bueno, lo vamos a cargar, lo vamos a mostrar todo por YouTube, vamos a hacer un especial, o por ahora es como viene, van mechando, son momentos, son recuerdos, más en cuarentena, que viene bárbaro. Sí, pero no tenemos tiempo. No hay claro, tiempo. Date cuenta que tengo 800 cassettes de los VHS, sí, algunos super VHS, sí, con más de dos horas y media cada uno al promedio de grabación. Claro. Después tengo mucho material que realmente, bueno, vamos eligiendo, sí, y te aparecen cosas. Mirá, ¿sabés una cosa? Tengo, yo creo que vos lo conociste a lo mejor a Pedro Berna, que vivía en la calle 20, que tocaba el bandoneón siempre a las tardes. No, tengo a Pedro Berna tocando el bandoneón, exacto, tengo a Pedro Berna tocando el bandoneón, cantando, creo que era Rodo Ruiz, y en estos momentos no sé dónde lo tengo. Claro, mira vos, eso. Pero sé que lo tengo, sí, que de apuro algunas cosas no las he anotado, y me quedo, sé que las tengo, pero no sé qué cassette, tengo claro, 800, ¿viste? Claro. Más o menos sé el año, pero tengo que buscar dos horas y algo por cada cassette, y lo que tengo es 3 o 4 minutos. Imagínate que no es fácil encontrarlo. Claro. No es fácil quiero cerrar con algo lindo de ustedes y les quiero preguntar a los dos, ¿cuánto hace que están juntos? Empecemos por ahí, que ustedes se acompañan. 35 años. Yo, si bien soy de otra generación y demás, para mí las relaciones son trabajos, son un equipo. Y si vos das y el otro da, funciona. ¿Cómo es el truco de ustedes? Y no digo truco como si fuera de magia, Digo, ¿dónde lograron mantener el respeto y el acompañamiento por tantos años? Fundamentalmente en dialogar, mucho diálogo. Cuando hay algo, nos sentamos, tomamos unos mates, no se puede compartir ahora, pero a charlarlo y bueno, qué nos está pasando. O por ahí nos ha pasado en algún verano que hemos dejado enero y febrero el programa y bueno, ¿y cuándo arrancamos? Pero es que realmente mucho diálogo. Sí, 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 en ese sentido, por ahí nos podemos llegar a enojar, pero bueno, después se habla. Yo soy mucho de buscar la palabra, de estar tranquilos, de buscar la vuelta a todo. Todo tiene una vuelta. Y además, siempre ponemos en la mesa de que lo disfrutamos. Disfrutamos el trabajo, disfrutamos la familia, ahora disfrutamos esto que estamos en casa, con algunos roces, porque la cuarentena también fue difícil estar todo el día, pero nosotros ya estábamos bastante acostumbrados a estar juntos todo el día, por más que en el caso mío yo hago varias actividades afuera, yo estoy bastante inquieta, pero Juan es más tranquilo, entonces él vive con editando y es su pasión.
Qué lindo. Es su pasión editar y estar pensando, y siempre se está conectando con gente diferente para tratar de hacer una nota, y me lo plantea a mí, y alguna le tiro yo, o sea, qué sé yo, todo se basa en el amor de pareja, el amor de una familia, lo que por ahí uno tiene que inculcar, ¿no? La familia bien constituida, el hablar. Con nuestros hijos también, acá todo se habla. Es que es eso. Se habla. Me di cuenta que el diálogo. El diálogo hace la diferencia. Chicos, ha sido un placer para mí poder charlar con ustedes. Me quedo con ganas de mucho más. Como la vez, la última vez que los entrevisté fue en radio, en el estudio de una radio, y me pasó lo mismo. Hablamos creo que 20, 30, 40 minutos y te dan ganas de decir, bueno, hagamos detalles, pero no va a faltar oportunidad, como pasó la otra vez, nos volvimos a encontrar ahora. Yo les deseo lo mejor, los adoro, y ojalá sigan creciendo y continuando con este programa, que ¿cuándo lo pueden ver y dónde? Nosotros también te apreciamos mucho, te queremos mucho, tanto a vos como también aprecié mucho a tu padre, con el cual trabajamos algunos años juntos. Gracias. Y por supuesto que a Olga también. Y nosotros salimos por TVCO, martes 21 horas, miércoles 14 horas, domingo 20 horas, y además por YouTube como Identidad TV Pampeana, ahí nos van a encontrar. Espectacular. Y además te quiero dar una primicia. Esa. Comillas. Hay algo nuevo que va a salir, y todavía lo tengo que convencer. A ver. Pero, ¿vos te acordás lo que yo hacía comiendo? ¿Cenando? Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué te parece si la hago con la plataforma Zoom? ¿Qué me decís vos? Sería una primicia y algo que no lo he visto. Bueno, eso es lo que estoy pensando. Vamos a ver si se puede dar. Mira qué bueno que está. Vamos por ahí, ¿eh? Es por ahí. Por ahí. Sí. Y por ahí estás vos, de invitado, Ramiro, en alguna. Por favor. Preparate la mesita. ¿Eh? Sí, no hay problema. Sí, me escriben y... Ustedes me escriben y yo estoy para ustedes disponible. Vieron que hay personas para las cuales uno está más disponible que para otra, es así. Sí. Yo siempre dije, en vos, Ramiro, tenés un don especial para todo lo que es comunicación. En la televisión, en la radio, estás por muy buen camino. Me van a hacer llorar. Sí, no, es así, porque uno lo nota, captás. Sí. Tenés mucho carisma con la gente, cuando hacías televisión, yo te lo dije en un momento. Y bueno, también en la radio, esa energía que la gente necesita, que le transmita. Muy buena llegada. Viste que no todas las personas tienen llegada, por ejemplo, para la televisión. En tu caso sí, lo tenés. Bueno, le agradezco. Ustedes saben de dónde vengo, que es por ahí. Es la familia que me ha criado y me dedico a... Hermosa familia. Hermosa. Me vibra, me vibra y hago lo que me gusta y tiene que ver con eso, ¿no? Que les pasa a ustedes. Cuando vos haces lo que te queremos gusta. Queremos hacer llorar un poco. ¿Eh? Y yo estoy... está buenísimo porque la cuarentena a mí me vino bárbaro para liberar las emociones, así que generalmente estoy llorando un ratito por día, seguro siempre. Me conecto con emociones y la verdad que eso me hace muy bien. Chicos, les mando un beso gigante, hermoso momento el que pasamos, muchas gracias. Después se verá toda esta nota por un montón de lugares, así que nada, a disfrutar y nos encontramos en un rato. Bueno, y en algún momento te vamos a entrevistar a vos, queremos conocer la identidad de Ramiro Marsicani, ¿qué te parece? Me tienen 100%. Dale, vamos a estar en contacto. Le mando un beso grande. Chau. Seguimos cuidando. Por favor. Chau. Un placer, chau.